Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio, producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Hola gente, buenas noches. Gracias por conectarse a La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio que se transmite todos los jueves, ahora en un nuevo horario de las 8 de la noche. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista. Este programa se está transmitiendo en vivo a través del muro de Pedro Manuel Cardona Roy y las páginas del Urbanista y La Hora del Territorio en Facebook y en Twitter, a través del Urbanista PR, LinkedIn, Pedro M. Cardona Roy, Twitch, bajo El Urbanista, el canal de YouTube de La Hora del Territorio, y se retransmite en diferido a través de Instagram y en formato de podcast en Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocket Casto, Radio Public y Stitcher. Recuerden compartir esta información para que las personas que no se puedan conectar esta noche también puedan acceder a los datos que estamos compartiendo esta noche, que va a ser un programa muy especial porque tenemos dos invitados súper especiales esta noche. Tenemos la asistencia técnica de Aitor Vitoria, a quien le damos las gracias por su colaboración esta noche y en casi todas las transmisiones. Esta noche estamos estrenando el nuevo horario de las 8 de la noche para ver cuál es la acogida. Hoy vamos a dividir la conversación en dos segmentos y comenzaremos conversando con el licenciado Rafael Cintrón Perales sobre el tema de los anuncios de venta de propiedades, y vamos a seguir con el tema de los desplazamientos de comunidades y el caso de Puerta de Tierra con la licenciada Laura Mía González Bonilla. Así que, sin más, les voy a presentar a el licenciado Rafael Cintrón Perales, a quien voy a unir a la transmisión ahora por aquí para que podamos estar los dos. Hola, Rafi, ¿cómo estás? Saludos, Pedro, y saludos al público que te sigue. Muchas gracias. Gracias por conectarte. Yo le digo Rafi porque Rafael y yo nos conocemos desde kinder. Donde estudiábamos en el Colegio Espíritu Santo, que en el día de hoy cerró sus puertas, lo cual es muy lamentable. Yo creo que eso marca uno de los puntos más claros de la desaparición de gran parte de la clase media de Puerto Rico, porque el Colegio Espíritu Santo fue uno de esos colegios que educó y formó a un número significativo de personas a través de sus años de existencia, y fue un colegio siempre para la clase trabajadora y ayudó a que un grupo grande de puertorriqueños y puertorriqueñas lograran grados profesionales, entraran a la universidad, se educaran y lograran superarse. Pero en los últimos años hemos visto cómo la clase media ha ido mermando, y esto es uno de las lamentables consecuencias de esto. Pero bueno, hay que seguir adelante. Eso es parte de nuestra realidad. Rafael Cintrón Perales es abogado notario desde el año 95 y tiene una licencia de corredor de bienes raíces desde el año 94. Fue subsecretario del Departamento de Asuntos del Consumidor del año 2001 al año 2002. Ha sido profesor de cursos preparatorios para obtener la licencia de corredor y vendedor de bienes raíces
desde el año 96 y de cursos de educación continua en esa profesión de corredores de bienes raíces. También es un autor del libro El contrato de corretaje de bienes raíces y de opción de compra de propiedades residenciales. Todo lo que el corredor de bienes raíces debe conocer. Obviamente, con el tema de los bienes raíces, no podemos estar en mejores manos que en las manos de Rafael Cintrón Perales. Y pues el libro de Rafi ha sido un libro que incluso ha sido citado por el Tribunal Supremo en el caso de Giovanni Rodríguez Vélez y otros versus Bahía Park y otros del año 2010. Así que gracias por estar aquí, Rafi. Vamos a comenzar la conversación en un minuto, pero tengo aquí un montón de mensajes y saludos. Parece que mucha gente te quería escuchar. Hay muchas personas conectadas a la hora del territorio en este momento en todas las plataformas. Gilberto Padró, tenemos a Elizabeth Pizarro, está Rosa Rivera, Wilma Fontán, Esther Santana, Nelson Cruz, desde la diáspora. Tenemos también a Gladys Feliciano, Irán Díaz, Andy Castro. Andy Castro tiene un comentario, por alguna razón no está subiendo. Ok. Vamos a ir viendo algunos de estos comentarios a medida que vayamos desarrollando la conversación, pero primero quería preguntarte, licenciado. Rafi. Sí, pues quería conocer un poco cuáles son las leyes y reglamentos que regulan la profesión de corredor de bienes raíces. Bien, Pedro, nuevamente saludos y saludos a todas las personas que nos siguen. Mira, como te comenté cuando hablamos ayer brevemente, la profesión de corredores, vendedores y empresas de bienes raíces está reglamentada y regida por una ley especial, que es la ley número 10, que es para reglamentar el negocio de bienes raíces y la profesión de corredor, vendedor y empresa de bienes raíces. Esa es la ley número 10 del año 1994. Esa ley, pues, lo que hizo fue, en su momento, derogar una serie de leyes y reglamentos que existían para unificarlo y uniformarlo, y desde entonces ha sufrido enmiendas, pero es la que ha regido la profesión. Esa ley básicamente se divide en dos partes. La parte que cae sobre la jurisdicción de la Junta y la otra parte que ya entra una vez la persona obtiene la licencia, sobre qué agencia es la que supervisa la profesión y cuáles son los actos y prácticas en las que no debe incurrir un corredor de bienes raíces, porque de hacerlo se expone a que se radiquen querellas, ¿verdad? También hay un reglamento de ética, que es el reglamento número 5571 del año 1974, que le aplica a los corredores de bienes raíces, que está bajo la jurisdicción de la Junta Reglamentadora. También hay un reglamento que es... Rafi, perdóname un segundo. ¿La Junta Reglamentadora está adscrita al Departamento de Estado o dónde? Correcto. Al igual que en otras profesiones, ¿verdad? Como los mecánicos, barberos, etcétera, en los corredores y vendedores y empresas de bienes raíces, la Junta Reglamentadora está adscrita al Departamento de Estado y es la que provee para los exámenes, para expedir las licencias y también cuando se lleva una querella ante la Junta, pues por la conducta que haya incurrido un corredor o vendedor de bienes raíces o empresa de bienes raíces que incumpla con los requisitos establecidos desde el punto de vista ético, ¿verdad? Que es el que nos ocupa esta noche y de las disposiciones legales y reglamentarias que se tienen que cumplir para cuando un corredor, vendedor o empresa de bienes raíces lista una propiedad y da sus servicios como intermediario a una persona, ya sea natural o jurídica, para llevar a cabo una transacción de bienes raíces. Así que en ese sentido, pues la ley establece la jurisdicción de
la junta reglamentadora en una parte y posterior a que se obtiene la licencia, pues entonces la jurisdicción del DACO en la supervisión de la profesión. Básicamente, si lo decimos a grandes rasgos, eso es lo que hace el contenido de la ley. Pero dentro de la ley está el artículo 31 y 32. El artículo 31 son los actos y prácticas proscritas para la venta de propiedades en Puerto Rico y el artículo 32 es para los actos y prácticas proscritos para las propiedades que están localizadas fuera de Puerto Rico, porque también la ley provee para un registro de tantos vendedores que tienen bienes inmuebles fuera de Puerto Rico para que se inscriban y cuando en Puerto Rico, en DACO, y cuando se van a utilizar servicios de corredores, pues también esos corredores para vender esos bienes inmuebles que están localizados fuera de Puerto Rico, pues también los corredores se deben inscribir o registrar en el departamento para estar autorizados a llevar a cabo ese tipo de servicio, ¿verdad? Así que tenemos los que venden en Puerto Rico y los que venden propiedades de fuera de Puerto Rico. Eso. Perdona que te interrumpa, pero ¿cuál sería un ejemplo de un caso como ese? O sea, esas propiedades que en unos años se mercadeaban en Kissimmee, en Orlando y ahora en Punta Cana. Exacto. Ese tipo de proyectos, que son proyectos de vivienda donde se hicieron muy famosos y se utilizaba mucho en la finales de la década de los 90, principios de los años 2000, pues eran que venían aquí a Puerto Rico, anunciaban unos proyectos, mayormente eran en el estado de la Florida, ¿verdad? Posteriormente entran lo que tú dices de Punta Cana y en otras jurisdicciones, pero en Puerto Rico mayormente era en la jurisdicción de Estados Unidos, principalmente el estado de la Florida, pues por los problemas que generaba ese tipo de transacción, el legislador en el año 94 reguló, ¿verdad? Para que si tú eres un dueño de propiedad localizada fuera de Puerto Rico, te registres en Puerto Rico para poder vender esas propiedades aquí en la isla. Eso ha mermado enormemente por la situación económica, ¿verdad? Y todo lo que ya sabemos, pero la ley regula eso. Ahora bien, también tiene el artículo 31 que trata sobre los actos y prácticas proscritos cuando se venden propiedades en Puerto Rico. O sea, son actos que le dicen al corredor, tú no puedes cometer estos actos. Y entonces también unimos a la ley lo que dice el reglamento de ética, que es un reglamento que es del año 94, tiene 6 páginas, pero es breve, pero al punto, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita algunas disposiciones que son pertinentes al tema que vamos a estar discutiendo en la noche de hoy. También a los corredores, como les mencioné, le aplica la ley número 5 del Departamento de Asuntos del Consumidor, que es la ley orgánica del DACO, porque la agencia el DACO es la agencia que supervisa la labor de los profesionales de bienes raíces como intermediarios en transacciones que se definen como de bienes raíces. Ahí entran las compraventas, los arrendamientos, las permutas. Hay una serie de transacciones que se definen por la propia ley. El DACO también promueve o tiene un reglamento para que aplica para la función de los corredores cuando son para ventas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, que es muy similar al contenido que tiene la ley número 10. Eso, ¿verdad? Es una cuestión, uno que estuvo como asesor legal del colegio de abogado, uno sabía que había, y como subsecretario, uno sabía que las legislaturas tienen distintos estilos. Hay legislaturas que te dan la ley completa de la A a la Z y no, el reglamento lo que es prácticamente es un copy and paste de la ley, y hay otros estilos legislativos de que te dan unos conceptos generales y entonces la agencia que tiene poderes cuasi legislativos, como es el DACO, pues reglamenta y va al detalle. En el caso de la profesión de bienes raíces, el reglamento que tiene DACO recoge básicamente lo que establece la ley número 10. También tenemos un reglamento de educación continua que le aplica y lo regula, ¿verdad? Las jurisdicciones de la Junta Reglamentadora. Y finalmente tenemos y le aplica el reglamento de prácticas comerciales que anteriormente se conocía
como el reglamento de prácticas y anuncios engañosos. Así que vemos que en términos de fuentes legales, los corredores están sujetos a una serie de fuentes legales donde hay jurisdicción tanto de la Junta Reglamentadora para propósito de expedir la ley y cualquier entonces conducta antiética que pueda tener un corredor, ya sea para sus clientes como entre corredores. Y tenemos la jurisdicción del DACO cuando es querellas por incumplimiento de disposiciones de la ley para el público consumidor y también que violen disposiciones de la ley, como serían prácticas y anuncios engañosos. Que eso es lo que ocupa en esta noche para ver qué es lo que tiene que cumplir un corredor cuando va a promocionar y va a hacer, ¿verdad?, poner un anuncio sobre una propiedad. Así que ya vemos que hay distintas fuentes legales que aplican y que el corredor tiene que cumplir con ellas, ya sean propiedades en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, ya sea para público consumidor, que como se define en los reglamentos del DACO, el consumidor es una persona que adquiere bienes o servicios para uso propio, o sea, como destinatario final. No es con el propósito de venta, pero independientemente sea un consumidor bajo la definición de DACO o sea una persona que quiere comprar grandes extensión de terreno, el comportamiento del corredor está sujeto a las disposiciones que establece en la ley número 10 y en los reglamentos que acabo de mencionar. Rafi, es bastante impresionante cuando se citan todas las disposiciones legales y reglamentos que regulan la práctica del corredor de bienes raíces, ¿no? Pero hay unas cositas que has mencionado que a mí me parece interesante destacar. Una de ellas es que mencionas que para todo lo que tiene que ver con asuntos de comportamiento ético, son las disposiciones que están contenidas y reguladas por el Departamento de Estado las que aplican. Y si se va a presentar una querella por alguna representación incorrecta de parte de un corredor, se hace ante el Departamento de Estado. Sin embargo, la práctica está regulada por el Departamento de Asuntos del Consumidor con el propósito de proteger a aquel ciudadano que es consumidor a su vez y entonces que no sea de alguna manera defraudado por información incorrecta o que una transacción no se vele por lo que puede ser las protecciones de ese consumidor en esa transacción, sea aquí en Puerto Rico o sea fuera, porque se entiende de lo que me dice que una promoción de venta en Puerto Rico para una propiedad fuera de Puerto Rico tendría que cumplir con las disposiciones que establece el DACO en sus reglamentos para esa promoción de venta acá. Ahora, viene entonces una pregunta y alguien la formuló acá hace unos minutos. ¿Hay alguna entidad y alguna ley y reglamento que regule a un corredor de bienes raíces que venga de Estados Unidos o venga de fuera a vender una propiedad aquí en Puerto Rico? Muy buena pregunta. Mira, la ley número 10 establece para que la Junta Reglamentadora de la profesión pueda establecer acuerdos de reciprocidad. Bien, pero que yo conozca al momento, nosotros no tenemos o no se ha llegado a un acuerdo de reciprocidad con ninguna jurisdicción de los Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Aunque la ley provee, que yo conozca, no hay ese acuerdo o no hay acuerdo de reciprocidad vigentes en estos momentos. Ahora bien, contestando, basado en eso, cualquier corredor que sea de Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción que quiera ejercer la profesión aquí, tiene que pasar por el procedimiento de tomar los cursos preparatorios, tomar la reválida, solicitar la licencia y que sea admitido a ejercer la profesión. Ok. Hemos visto en semanas recientes
anuncios en redes sociales, los hemos visto en la prensa, en clasificados online, en distintas plataformas, pero también hemos estado dando seguimiento y el urbanista ha reseñado algunas compañías estadounidenses que están haciendo unas promociones de venta de propiedades aquí, donde ni siquiera aparece un corredor de bienes raíces local, ni un número de teléfono, ni un número de licencia local. Y el anuncio circula en redes sociales, pero la propiedad está en Puerto Rico. Yo no traje ninguno de esos ejemplos. No era una pregunta que se me hubiera ocurrido con anterioridad, pero escuchándote es algo que vino. Pero este es uno de los anuncios que ha estado circulando. No viene al caso realmente los específicos de quién lo promueve, porque es un anuncio, digamos, muy común hoy día. ¿Cuáles son algunos de los componentes que tiene que tener un anuncio de venta de una propiedad por un corredor de bienes raíces en Puerto Rico? Bien, mira, por disposición de la ley número 10, el artículo 31, que es el que he mencionado de actos y prácticas proscritos, cuando hay un anuncio, lo primero de venta de un bien inmueble es en Puerto Rico, por un corredor de bienes raíces o empresa de bienes raíces, lo primero que tenemos que ver es si ese anuncio contiene el nombre del corredor o el nombre de la empresa. Tiene que tener la dirección del corredor o dirección de la empresa, también su número de telefónico y, bien importante, el número de la licencia de la empresa de bienes raíces o del corredor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entrar a el Departamento de Estado, a la página del Departamento de Estado, y buscamos bajo junta reglamentadora y ahí buscamos bienes raíces y usted le entra el nombre de la persona y te dice si esa persona tiene la licencia activa o no. Bien, así que lo primero que debemos buscar en un anuncio es si la persona que está sirviendo como intermediario está debidamente identificada. Nombre, teléfono, dirección y número de licencia. De lo contrario, de no tener esa información, está infringiendo no tan solo la ley número 10 con su reglamento, sino que está infringiendo la ley número 5, que es la ley orgánica del DACO, porque el DACO supervisa eso también. O sea, los anuncios engañosos los supervisa el DACO, ya sea de corredores o de cualquier otro profesional que esté bajo la jurisdicción del departamento. Así que tiene que cumplir no tan solo con lo que dispone la ley 10, en el caso de los corredores también tienen que cumplir con lo que establece el reglamento de prácticas comerciales, que era conocido como el reglamento de prácticas y anuncios engañosos. Así que eso es lo primero que nos tenemos que fijar. Si esta persona que se está anunciando como corredor de bienes raíces o empresa de bienes raíces está suministrando toda la información que le requiere la ley para identificarlo. Ahora bien, sobre el contenido del anuncio, ¿verdad? Si nosotros vamos también al artículo ese 31, que muchas veces se pasa, ¿verdad? La gente se le olvida una vez toman la reválida. Yo le digo a los estudiantes, esto es para la reválida y para la práctica. No se pueden olvidar de esto. Pues mire, una de las cosas que tiene obligación un corredor o empresa de bienes raíces es que debe suministrar a las partes en una transacción, al momento que se va a consumar la transacción, de toda la información necesaria para que la misma llegue a conocimiento de las partes y ellas decidan de forma voluntaria y con conocimiento a lo que se están enfrentando, ¿verdad? Eso es en la relación. Es que a mí me gusta esto porque es dinámico. Tú tienes la relación para con el público consumidor, pero también tienes la relación con tus clientes. Es decir, que a tus clientes tú le tienes que no tan solo suministrar toda la información, sino a la parte tercera parte que va a venir a hacer la transacción con ese cliente, también se la debe suministrar, porque de no hacerlo estás incurriendo en un acto o práctica proscrita. Pero entonces también tenemos la responsabilidad de lo que estamos informando al público externo, ¿verdad? Porque yo tengo mi relación con mi cliente y yo tengo que someterle la información y pedirle la información, ¿verdad? Porque para poder dar información
buena, tengo que pedir información. Aquí, si tú pecas por algo, es por no preguntar. Tú tienes que preguntar quién es la parte que está haciendo negocio conmigo, si es un matrimonio, si es un bien privativo, si estamos hablando con una sucesión, ¿verdad? Porque tú tienes que contratar con quien tiene autoridad para enajenar el bien. Si ese bien tiene algunas condiciones o restricciones que le apliquen, tienes que preguntarlo. A modo de ejemplo, porque lo dispone la ley, tú le tienes que preguntar de la propiedad tener cierta tiempo para acá o haber sido construida, si no me equivoco, del año 75 hacia atrás, lo de la pintura con base de plomo. Tú lo tienes que preguntar. Hay unos formularios que se tienen que llenar en eso. Así que cualquier otra situación o característica que afecte la transacción o que pueda afectar la transacción, tú la tienes que preguntar. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a dar o a poner o a publicar tu anuncio, pues tú tienes que dar toda la información que sea correcta. No es que tienes que dar toda la información sobre una propiedad en un anuncio, pero la que provees tiene que ser correcta. Y te voy a ser más específico. El mismo artículo 31 establece que es una práctica proscrita el ocultar deliberadamente información esencial sobre las condiciones de una propiedad. Por lo tanto, tenemos que preguntar. Tenemos que preguntar. No podemos ser como corredores unos agentes pasivos. Y yo sé que dentro del Código Civil, pues la buena fe se presume y tenemos... hay que tener malicia. Tú tienes que preguntar, porque la licencia que está en juego en última instancia por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la ley es la tuya, no es la del dueño de la propiedad. Rafi, y la relación, obviamente hay una relación que es muy directa, ¿verdad? El corredor tiene una relación con el ente que le contrata. Digamos, te contrata la parte vendedora, la parte que tiene interés en vender. Esa parte que contrata al corredor implica que el corredor solamente tiene que velar por el interés de la parte vendedora, o hay algo que obligue en los cánones de ética en cuanto a la responsabilidad hacia la parte compradora, en cuanto a esa provisión de información, en cuanto a salvaguarda. Me gusta esa pregunta porque vamos entonces al reglamento de ética, que es del 94, que es bien sencillito, ¿verdad? Son 6 páginas, pero una de las secciones establece específicamente que tú, como corredor, proteges los intereses de tu cliente, pero sin lacerar o lastimar o infringir los intereses y derechos de las otras partes. O sea, en otras palabras, independientemente sea el cliente el que me vaya a pagar mis honorarios o, en este caso, la comisión como corredor o corredora, vendedor o empresa de bienes raíces, yo sí tengo que proteger sus intereses, pero eso no significa que es a toda costa, implicando también violentar las disposiciones de la ley y los intereses de las otras partes, ¿verdad? Que van a entrar en una transacción. O sea, en ese sentido, el corredor o la empresa de bienes raíces tienen un deber por virtud de la ley y del reglamento de ética de velar por los intereses de ambas partes. No puede ser, ¿verdad? Todo se inclina a la balanza del que me va a contratar y me va a pagar la comisión, porque ya por disposición de la ley. Fíjense que cuando te mencioné ahorita, ocultar deliberadamente información no te habla a tu cliente, es a las partes. Bien, y eso lo establece la propia ley. Y el reglamento de ética lo enfatiza, ¿verdad? Así que ahí, cuando tú estás haciendo tu función como corredor de bienes raíces para listar una propiedad, vuelvo y repito, tú tienes que preguntar, tienes que obtener la información que tú entiendas te va a ayudar a dar un mejor servicio. Y obviamente, mira, bien, bien interesante, Pedro, porque pueden decir, ah, pero es que hay muchas leyes que nos aplican y entonces pues se nos puede pasar. Pues mira, una de las disposiciones en el reglamento de ética de los corredores y de las empresas de bienes raíces es mantenerse informado de las leyes que afectan su profesión y sus clientes. Y estoy leyendo literalmente del código de ética. Así que no es meramente, volvemos, porque sea un curso de 90 horas
y te den una reválida. Esto, pasé la reválida y me tiro la licencia y me voy ahí a buscar listado porque voy a vender propiedades. No, número uno, ya yo lo compartí contigo. Los corredores no vendemos propiedades. Los corredores damos un servicio como intermediario. Quienes venden las propiedades son sus dueños, ¿verdad? Así que, claro. Y como intermediarios en esa relación, tenemos que estar pendientes a las leyes que le apliquen a la transacción en particular, llámese compraventa, arrendamiento. Por eso es que en los cursos preparatorios yo doy básicamente 11 clases de las que se dan y tenemos aspectos legales que dura 6 horas, pero se da todos estos detallitos que estamos hablando en la noche de hoy, se discuten y se discuten más en detalle. O sea, no es un curso preparado para abogados, pero se les da conocimiento de que aplican unas leyes, de que aplican unos reglamentos y que el corredor, más allá de la reválida, lo tiene que mantener en su práctica. Rafi, y una cosa, en Puerto Rico existe, digamos, una leyenda popular que en mi casa yo hago lo que a mí me dé la gana. En mi casa mando yo. En mi propiedad mando yo. A mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer ni cómo lo voy a hacer. Aquí, dentro de esto, mando yo. Eso es así. Eso es completamente una... ¿cómo buscar la palabra? Sí, es algo erróneo. Mire, si nosotros vamos y vamos a lo más sencillo, a mí me gusta, a veces las personas nos complicamos con las leyes especiales, vamos a lo más sencillo. La Constitución de Puerto Rico en su artículo 2, sección 7, establece que se reconoce el derecho fundamental de un ser humano, el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad, y también te establece que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley. Lo que significa es que el Estado te puede quitar tu propiedad o puede afectar tu propiedad siempre y cuando te dé el debido proceso de ley. Pero si vamos más allá, ¿verdad? Y vamos a Código Civil, que te establecen lo que son bienes públicos, bienes privados, en términos de lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Esta es mi propiedad y yo hago con ella lo que, como vi en una carta recientemente y en las redes sociales, en otro tema de los alquileres a corto plazo, que una persona decía, esta es mi propiedad y yo hago con ella lo que me da la gana. Pero vamos entonces al Código Civil, lo estoy buscando por aquí, que dice naturaleza de los bienes privados, son bienes privados y te habla entonces de la administración y enajenación. Cuando tú tienes tu propiedad privada, tú tienes todo el derecho de administrarla, inclusive de enajenarla. Pero lo que establece el código actual del 2020 es las personas tienen la libre disposición de los bienes que han adquirido legítimamente sin más restricciones que las establecidas por este código. En otras palabras, si lo ponemos de otra forma, mire, el Código Civil y leyes especiales te pueden poner restricciones al uso y disfrute de tu propiedad. O sea que ese concepto totalmente equivocado de que nosotros hacemos lo que nos da la gana con nuestra propiedad no es correcto. O sea, si nosotros tenemos una restricción que afecta nuestra propiedad, ¿verdad? Y atándolo a lo que estamos diciendo, se lo tenemos que decir al corredor de bienes raíces y esa restricción hay que decírsela al prospecto cliente porque eso va a afectar la transacción. Así que si podemos resumir, el corredor de bienes raíces tiene que preguntar, tiene que divulgar y también tiene que estar preparado para conocer de las leyes que puedan afectar o no distintas propiedades. Y hoy en día existen herramientas que antes no teníamos. Tú puedes entrar al CRIM, tú puedes utilizar el sistema Caribe. O sea, hay muchas herramientas que te pueden ayudar para entonces tú poder hacer un trabajo que no sea posteriormente que se convierta en una controversia. Rafi, estamos ya por aquí a punto de cierre. El tiempo siempre nos traiciona y estoy viendo que ya llegó la licenciada Laura Mía. Hay una cosa, sin embargo, que quería compartir contigo y luego posiblemente lo retomamos
con la licenciada. En el día de ayer, en el tribunal de Fajardo, la jueza Irmari Colón Mazó, en un caso que tiene que ver con el desarrollo de un hotel en Luquillo, ella hizo unas expresiones en relación a los bienes de dominio público. Casi todo lo que tú has estado hablando es relacionado con propiedad privada, ¿verdad? Pero en el caso de los bienes de dominio público, ahí se presume que el pueblo de Puerto Rico es dueño, no el gobierno, es el pueblo de Puerto Rico. Y el Departamento de Recursos Naturales es custodio de algunas propiedades, pero no es dueño. Y en el caso de este desarrollo, se plantea por parte de la OCPE que no tiene legitimación la parte que está llevando el recurso ante el tribunal porque no es dueño del activo, nunca lo fue, ni tampoco es vecino directo del activo, que el único vecino es el humedal. Y decía la licenciada Meseidán de la OCPE que no podía presentar un recurso a esta persona porque no tenía legitimación activa para presentarlo. Y la jueza le dice que, ojo, que sobre los bienes de dominio público, y un humedal es un bien de dominio público, cualquier ciudadano tiene la facultad de invocar su posibilidad de daño, su interés de protección, que no hay nada más claro que eso, ¿verdad? De que cualquier ciudadano lo puede invocar, que no tiene que ser una agencia del Estado, que eso, aunque esté bajo la custodia de quien sea, incluso puede ser el fideicomiso de conservación, cualquier ciudadano que vea una acción que esté en contra de lo que es la protección de ese asunto puede recurrir. Lo tiene que justificar, claro, pero tiene legitimación activa. Y esta es la primera vez que yo escucho en un caso de un juez que se exprese con esa claridad en relación a un asunto como este, que me parece, para mí era absolutamente claro, pero no lo había escuchado antes. ¿Cuál es tu reacción a eso? Mira, me alegro a las expresiones. Vi hace poco lo de la situación. No entré en detalle a leer la noticia ni de las expresiones, pero de ser esas expresiones de la juez son cónsonas con lo que se establece en nuestra Constitución. Muchas personas desconocen que en la Constitución de Puerto Rico se establece en un grado prioritario la conservación de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. Lo que sucede es que a la larga, con el tiempo, ¿verdad?, por la composición del Tribunal Supremo, eso se ha ampliado, se ha puesto más estrecho en términos de la legitimación. Al punto que hubo un caso para mediados del 2000, 2005, 2000 por ahí, donde el Tribunal Supremo cerró un poco la llave, se me va la entidad, que es una entidad conocida, que era que estaba llevando, y le cerraron lo de legitimación activa. Pero si la juez, yo entiendo que ya con todo lo que está sucediendo, los tribunales tienen que empezar a reconocer lo que se establece desde hace años en nuestra Constitución en protección del medio ambiente. Las distintas decisiones previo a cuando cerraron el grifo, que estaban y le daban legitimación a los ciudadanos para poder entenderse y entender en esos asuntos. Y por último, que te lo iba a mencionar, porque muchas de estas cosas son previsibles y se pueden prever por las agencias del Estado. A modo de ejemplo, si yo tengo un anuncio que me está vendiendo una propiedad que tiene unas restricciones, aunque sea privada, pues yo puedo tener, ¿verdad?, bienes de dominio público, eso estamos claros, son, como dice, inembargables, inalienables, no se pueden transmitir, etcétera. Pero hay bienes privados que tienen unas restricciones que se tienen que proteger. Aunque sea propiedad privada, no se puede. O sea, se pueden vender, pero la restricción se mantiene. Correcto. Podemos llamarla servidumbre de equidad, una servidumbre de conservación.
esas restricciones, una restricción a mi derecho propietario, y aunque puedo vender la propiedad, tiene que cumplir con esa restricción. Y el anuncio o la disposición que el corredor informe tiene que contener esa, ya sea pública o privada, porque no es, mira, en público no digo nada y en privado hago otra cosa. Público o privado tiene que informar, no puede esconder esa información. Eso es importante. También tiene que haber una expresión clara de si existe una franja de separación, una franja de retiro, claro, o una franja de salvamento, algún tipo de restricción de esa naturaleza de la que se tiene conocimiento, al igual que la ley obliga a que usted le diga a una persona que está comprando una propiedad si es susceptible a inundación, usted tiene que presentar esa información. A eso iba, y con esto termino, yo creo. Yo he defendido a corredores por no proveer ese tipo de información de inundaciones. Así que imagínate otro tipo de restricción que aplique. Miren, he puesto por aquí que me lo estaban preguntando el nombre de la jueza, Irmari Colón Mazó. Importante, yo creo, que se conozca esta información. Todos nosotros debemos estar pendientes a los procesos y a quiénes son los protagonistas de estos procesos. Yo creo que ayuda a exigir transparencia, pero ayuda también a exigir responsabilidad sobre los actos de todo el mundo. La jueza ha dado un paso grandísimo con esas expresiones. Esperamos que actúe de forma cónsona con esa expresión en la resolución del caso. Por favor, sí, compartan este programa. Rafi, mil gracias. Licenciado Rafael Cintrón Perales, gracias por estar aquí hoy y por gracias toda la información que nos has dado. Gracias a ti, Pedro. Voy a darle la bienvenida a la licenciada, aquí está, la licenciada Laura Mía González, que tenemos el privilegio de contar ahora con ella también en el programa. Laura Mía González es nacida en Aibonito y adoptada por el barrio de Puerta de Tierra en San Juan. Tiene un bachillerato en Ciencias Políticas y un segundo bachillerato en Relaciones Laborales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Tiene además un grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y una maestría en Derecho con concentración en litigación y métodos alternos para la solución de conflictos. Es abogada privada de profesión y abogada comunitaria por vocación. Es coordinadora y portavoz del colectivo Puerta de Tierra No Se Vende y colaboradora de la Brigada Puerta de Tierra. Laura Mía, mil gracias. Hemos estado hace días tratando de coincidir. Finalmente lo hemos podido lograr. Gracias por estar aquí. No se escucha. Vamos a ver ahora. Perdón, es que ahora lo que había dicho es que muchas gracias de verdad por la invitación y por fin coincidimos, que llevábamos semanas tratando de coordinar esta conversación. Sí, yo últimamente tengo la agenda un poquito complicada, pero este es un tema súper importante y a mí me gustaría que comenzáramos un poco hablando de qué es lo que ha estado pasando en Puerta de Tierra, porque tenemos también una convocatoria para mañana, pero primero quisiera poner en contexto el caso de Puerta de Tierra y aclaro que no es único. Esto está pasando en otros lugares. Es ejemplo de lo que está sucediendo en el país. Pues mira, Puerta de Tierra se está dando hace unos años un proceso de desplazamiento de la población, desplazamiento de habitantes. Y este proceso se ha dado por diferentes causas, unas más lentas que otras, ¿verdad? Una es porque el gobierno institucionalmente abandonó el barrio.
y empezó a eliminar servicios, como por ejemplo, la escuela, pues se la vendió a un inversionista de Ley 22. Había un cuartel, el cuartel cerró. El CDT empezó a eliminar servicios también de salud. Y por lo tanto, el barrio se empezó a convertir en un lugar tan inhóspito que hacía que sus residentes empezaran a abandonarlo. El segundo factor que ha hecho que se vaya población, bastante población del barrio, es que el gobierno, a través de la Administración de Vivienda Pública, está empeñado en sacar a los residenciales públicos que hay en el barrio. Y eso ha ido poco a poco, un proceso de supuestas mejoras que se le van a hacer a algunos residenciales. Le dan cartas a los residentes con la promesa de que ese realojo es temporero, con la promesa que van a regresar. Y esa promesa de realojo temporero se convierte en un desplazamiento permanente. Actualmente en el Residencial San Agustín, desde octubre, Parque San Agustín, perdón, desde octubre los residentes están recibiendo cartas de realojo. Y ese mismo patrón que se vio en el Residencial Puerta de Tierra, en donde los residentes se fueron con la promesa de que iban a regresar, y de 484 familias, solamente regresaron 8 familias No. a un proyecto de vivienda mixta, ¿verdad? Que es privatizar la vivienda pública, y entiendo que 80 unidades en otro proyecto que se llama Puerta de Tierra 2. Wow, esos números son alarmantes. Yo no había escuchado esto. Sí, terrible. Y entonces, ¿qué pasa? Después del huracán María llegan al barrio los inversionistas de Ley 22. Y ahí es que viene a acelerarse dramáticamente y violentamente el proceso de desplazamiento. Porque estos inversionistas, mientras nosotros estábamos recuperándonos de María, bregando con los temblores y con la pandemia, ellos estaban comprando edificios y cuadras completas en el barrio. Y el problema con estos inversionistas es que los usos destinados para estas adquisiciones de bienes inmuebles son usos exclusivos para turismo, para visitantes y para personas con altos recursos económicos. Laura, y para a propósito de la gente que está conectada, un poco lo que Laura plantea es que tú de momento traes a unas personas y posiblemente tú ves mucha gente en el sector, pero es gente que tiene una necesidad muy distinta a lo que ha sido la comunidad residente de esa área. Tienen necesidad de hacer, que tiene la comunidad residente, tiene necesidad de hacer una compra, tiene necesidad de llegar a un trabajo. Aquí el turista va a comer en un restaurante, posiblemente la compra la puede pedir para que se le entreguen en su casa y como está de vacaciones, tiene un presupuesto que es un presupuesto extraordinario para ese evento de vacaciones. No estamos hablando del presupuesto de una familia que tiene unos recursos limitados y que tiene que hacer de tripas corazones con los recursos que tiene, y que de pronto cuando no tiene un supermercado en su barrio, implica que tiene que llegar hasta Viejo San Juan o tiene que llegar hasta Condado o hasta Miramar también a pagar un premium para hacer su compra de huevos, leche, pan y arroz, que es básico, pero que ya no lo tiene en su entorno y tiene que desplazarse para conseguirlo en otro lugar. Sí, bueno, nosotros tenemos actualmente, porque por el lado sur está el desarrollo de Bahía Urbana, que eso es un desarrollo también para turismo y para viviendas de lujos. Ahí nadie de los residentes de medianos y bajos recursos de este barrio podrá disfrutar, ninguno, perdón, de Bahía Urbana.
Y entonces tenemos también cuatro residenciales públicos que quedan enclavados en medio de ese desarrollo turístico. Imagínese usted entonces que esas personas de esos residenciales públicos, como usted muy bien dice, ¿a dónde van a ir a hacer compra? ¿Dónde van a recibir servicios de salud? ¿Dónde van a ir a comer si lo que tienen alrededor son restaurantes de lujo para turistas? Entonces, nosotros a partir, ¿verdad?, de esta realidad que nos chocó muy duro en la cara, decidimos crear el colectivo que se llama Puerta de Tierra No Se Vende, cuyo propósito fundamental es preservar el carácter residencial y comunitario del barrio, que no se siga sacando gente del barrio. Y nosotros, ese es el objetivo, porque parte del problema, especialmente con los inversionistas que han llegado últimamente, es que estas personas no han dedicado ningún uso a vivienda a largo plazo, para vivienda a largo plazo, ni para vivienda, ¿verdad?, para venta, ¿no? Entonces, tú estás creando un barrio fantasma en donde hay cuadras donde ya no vive gente. Y estás poco a poco desplazando a toda una comunidad, creando una burbuja inmobiliaria con un valor artificial de bienes inmuebles, en donde la persona que residía históricamente en el barrio de Puerta de Tierra ya no puede ni alquilar ni vivir, porque no hay sitio donde alquilar y tampoco hay sitio donde comprar. Claro, yo creo que este es un ejemplo de libro de lo que ha sido estas estrategias de estrangular a unas comunidades desfavorecidas para provocar que se vayan. Claro. Yo le quito todo, yo voy vendiendo alrededor y les dejo ahí, porque así también provoco una caída de precios de las propiedades de ellos y una facilidad de poderlas adquirir o de no tener que negociar con esas personas que llevan años en este lugar. Y eso ha pasado en muchísimos sitios. Sí. Y eso abre el espacio para entonces crear una comunidad fantasma brillosita, que también la hemos visto, los nuevos barrios de Copenhague, que fueron muy reseñados durante años. Hace 5 años, cuando yo estuve, o hace 4 años, cuando estuve en la última reunión presencial de la Federación Internacional de Vivienda y Planificación, ya se hablaba de que esa tendencia era indeseable y que había que revertirla. O sea, había que poner unos controles ya cuando la gente no estaba. Entonces, ¿sabes? Son situaciones que se conocen, que se deben prever, que por lo menos en Puerta de Tierra ha habido un grupo que se ha levantado y no solamente se han estado manifestando allí, sino que han estado llevando su reclamo fuera de los límites de Puerta de Tierra, como aquí vemos en esta imagen una actividad que hicieron en el condado. Un poco era un recorrido, ¿verdad? Y se hizo un reclamo público en otro barrio para que supieran que en Puerta de Tierra había gente y que Puerta de Tierra no se vende, que es un poco lo que tú hablabas, con unas denuncias también a unos individuos que han estado agrediendo, ¿verdad?, al área de Puerta de Tierra. Sí, sí, así mismo es. Entonces, volviendo a lo de la ciudad fantasma, hay muchas personas que nos dicen, bueno, qué chévere que le están poniendo el barrio bonito, ¿verdad? Y la pregunta que yo les hago es, ¿el barrio bonito para quién y para qué? ¿Quién va a disfrutar de ese barrio? Sí. ¿Quién va a disfrutar de un barrio bonito si allí no va a vivir gente, ¿no? Y lo otro también es el problema de los edificios abandonados, porque en Puerta de Tierra sí hay edificios abandonados, muchos edificios abandonados, y eso es un problema gubernamental del gobierno. El gobierno
es el dueño de la mayoría de los edificios abandonados de Puerta de Tierra. Vamos a empezar por ahí. Lo segundo es que los edificios privados abandonados, el gobierno no ha atendido adecuadamente el problema de los estorbos públicos. Por lo tanto, ese edificio privado abandonado no, nunca ha estado en el mercado, ¿verdad? Porque no se puede vender. Para poder vender un edificio, tú tienes que o declararlo edificio estorbo público, ¿verdad? O el dueño te lo tiene que vender, ¿no? Entonces, otra cosa es, ¿por qué los dueños puertorriqueños, los propietarios puertorriqueños, venden sus propiedades? En Puerta de Tierra también se da una situación muy particular, que es que los edificios son edificios grandes, son edificios de 3, 4, 5 pisos. Y son edificios que generalmente son heredados, ¿verdad? El dueño heredó ese edificio. Y es un dueño que hereda un monstruo de edificio y que no tiene dinero para hacerle mejoras y tampoco para pagar la deuda que se va acumulando del crimen. Por lo tanto, si viene un especulador, ¿no? Un inversionista de afuera y le ofrece, porque eso es otra cosa, ellos como tienen dinero en efectivo no tienen que comprar por valor de tasación porque no tienen que hacer una hipoteca, ¿verdad? Y entonces le ofrecen más de lo que vale el edificio y por lo tanto el dueño dice, bueno, pues esta persona me está sacando de un problema, yo le voy a vender el edificio. Y hago esta salvedad porque ese no es nuestro tema. Nosotros no estamos criticando el negocio de venta y de compra de propiedades. Nosotros lo que estamos haciendo es exigiéndole al gobierno que regule los usos que se le dan a esos edificios y a esas propiedades adquiridas de manera que no se siga que no se sigan desplazando personas y que no se sigan sacando habitantes del barrio. Ese yo creo que es una distinción súper importante y aquí me gustaría también que la gente que nos está escuchando piensen y vayan al Viejo San Juan y caminen el Viejo San Juan ahora para que ustedes vean el desastre que es el Viejo San Juan. El Viejo San Juan también se ha convertido en un lugar sin alma. Ya no tiene casi residentes. Es una cosa brutal. Entran manadas de personas a divertirse, a janguear, de joda, como se dice, pero no es gente que vive allí. Las personas que viven allí son muy pocas. El horario entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche es la hora donde uno puede ver más claro la tristeza que se ha convertido el Viejo San Juan. Porque en esas horas, de pronto se da el éxodo de todos los funcionarios gubernamentales que están trabajando durante el día y se ven las poquitas personas que viven allí, que están yendo al supermercado para hacer su compra y están entrando a su casa. Ya a las 7 de la noche, sobre todo en los fines de semana, entonces entra un montón de gente. Y se nota también por la presencia de scooters, la entrada de Uber, etcétera, que son mayormente poblaciones de turistas que están entrando y saliendo de San Juan. Así que yo creo que aquí hay un ejemplo muy cercano, pero el grupo de Puerta de Tierra está pensando en cuáles son sus necesidades y haciendo un reclamo al gobierno para que les tome en consideración y que atienda a las necesidades de la población. No está pidiendo subsidio, está pidiendo subsistencia realmente, supervivencia. Sí, sí, así mismo es. El Viejo San Juan entiendo que ha perdido el 50% de su población de habitantes en los últimos 5 años. Y entonces, para traer el tema que estaba tocando el licenciado Cintrón del bien común, hay muchas personas que todavía no visualizan que la vida en comunidad, la vida de ciudad, es un bien común, tiene un valor, es intangible, tú no lo puedes tocar, ¿verdad? Pero es un bien común que también hay que proteger.
porque la vivienda, ¿verdad? La vivienda accesible y vivienda en comunidad es el valor que te ata a tu lugar de origen, ¿no? A tu país, a tu territorio. Es el sentido de pertenencia de dónde tú vives, quiénes son tus vecinos, cuáles son tus redes de apoyo. Y cuando a una persona la sacan de su comunidad y la desplazan, ya sea por prácticas de los de Ley 22 o ya sea por parte de la Administración de Vivienda Pública con los residenciales públicos, tú estás desmembrando, ¿verdad? Esa persona, la vida de esa persona la estás desmembrando y eso crea un trauma también en los individuos, que eso también tiene que atenderse de alguna manera. Claro, es un punto importante. Y por ejemplo, yo te puedo decir, yo vivo en un área de Santurce, si a mí me hicieran lo que le están haciendo a las comunidades de Puerta de Tierra y fueran eliminando los supermercados que yo tengo accesibles en mi barrio y todos los servicios que yo disfruto para atender lo que son las necesidades de unos turistas, eso va a hacer que yo tenga que plantearme una de dos. O tengo que comprar un carro, que hace 12 años que no tengo un automóvil y vivo sin carro y vivo feliz de no tener un carro, o voy a tener que mudarme del área porque no voy a poder vivir en este lugar. Es tan sencillo como eso. Si no tengo la farmacia, no tengo el colmado, no tengo las cosas básicas que tengo a una distancia caminable, pues ya no puedo seguir en el mismo lugar o no de la misma manera. Así que yo creo que de eso es de lo que se trata, y proteger la habitabilidad de un sector es un reclamo legítimo y esencial de cualquier ciudad, de cualquier barrio, de cualquier territorio, y deben tener el respaldo de toda la ciudadanía. Mañana hay una actividad en el lado norte del Capitolio a las 10 de la mañana. ¿Tú puedes explicar algo de esta convocatoria y qué es lo que va a estar pasando afuera y dentro del Capitolio? Sí, mañana van a suceder dos cosas. Una es que por fin abrieron vistas públicas a las comunidades en el proyecto que se está discutiendo para enmendar los decretos de Ley 22, ¿verdad? Nosotros habíamos insistido en que se abrieran vistas públicas. Nos habían dicho que no se iban a abrir vistas públicas, le llevamos una protesta y el mismo día de la protesta nos anuncian que milagrosamente hay espacio para abrir unas vistas públicas. Nosotros estaremos allí, sé que van otras comunidades también a, ¿verdad?, expresarse sobre el problema de desplazamiento y la relación con los incentivos de Ley 22. En el ala norte del Capitolio habrá una manifestación en donde se exigirá que se deroguen esos decretos, porque en el balance de intereses ha provocado más lesión, ¿verdad?, a la vida en comunidad de Puerto Rico y en otras áreas, que los beneficios que ha traído esa ley, beneficios que no sabemos porque ni el gobierno sabe qué hace esta gente. Tienen unas estadísticas, dicen supuestamente que crean entre 1.5 y 2 empleos por individuo. No sabemos dónde están esos empleos. No sabemos el tipo de empleo que están creando. Pueden ser empleos de salario mínimo. Así que en el balance de intereses, nosotros entendemos que esa legislación, esos decretos que le han dado estos beneficios contributivos a estos inversionistas que han venido casi todos a especular con nuestros bienes inmuebles y a convertir a Puerto Rico en una isla hotel. Ellos quieren convertir a Puerto Rico en una isla hotel porque no se les ocurre otro negocio que hacer que no sea poner un Airbnb, poner un hostal, poner un hotel. O sea que en el balance de intereses, mira, lo mejor es ya se acabaron los beneficios contributivos. Váyanse para otro sitio a poner hoteles. Puerto Rico no es su Airbnb, ¿verdad?
Y entonces esa es la manifestación que habrá en el ala norte del Capitolio. Y mientras tanto, pues hay personas que estarán afuera, como dije, expresándose sobre los efectos nefastos que ha tenido esta, que han tenido estos decretos de ley 22 en las comunidades específicamente. Laura, para cerrar, ¿dónde la gente puede seguir al grupo de Puerta de Tierra? ¿Cómo pueden informarse de actividades? ¿Cómo pueden solidarizarse con los reclamos y ayudar a difundir esta información? Pues mira, nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Puerta de Tierra Camina, que es una revista de Puerta de Tierra que últimamente pues se ha convertido en una plataforma para compartir información específicamente sobre esta lucha, ¿verdad? Así que se llama Puerta de Tierra Camina, pueden buscarla, ahí hacemos todos los anuncios. Y si quieren comunicarse directamente con alguno de nuestros portavoces, pueden escribir al inbox y con mucho gusto nos encuentran allí. Ok, así que pueden buscar información a través de Puerta de Tierra Camina. Ahí ustedes pueden ir colaborando con este grupo, difundiendo, dándole share a la información, compartiendo, ¿verdad? Lo que se plantea, lo tienen en la parte de abajo de la pantalla, aparece el banner con Puerta de Tierra Camina. Gracias, Laura. Mil gracias por estar aquí, por estar disponible desde hace tanto tiempo para hacer esto. Prometo que haremos otro próximamente Claro que para profundizar y me gustaría también tener a alguno de los líderes comunitarios y escuchar, ¿verdad? Los distintos reclamos para que la gente se familiarice con esto. Que nos afecta a todos. Gente, mil gracias por conectarse esta noche a la hora del territorio. Recuerden, compartan el contenido para que llegue al mayor número de personas posible. Vamos a seguir intentando hacer este programa semanalmente todos los jueves a las 8 de la noche. A ver cómo nos va. Espero sus comentarios. Gracias por enviar sus comentarios. Ustedes son los que hacen que estos temas pues los traigamos aquí a la hora del territorio. Y recuerden que vamos a estar transmitiendo esto también en diferido a través de Instagram y a través de los formatos de podcast. Así que gracias. Gracias nuevamente a todos y todas. Que tengan buenas noches. Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias. Soy Pedro Cardona Roig y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio, producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Gracias por conectarte a La Hora del Territorio. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, comenta y comparte.